Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a tu canal Danny Soluciones. Aquí tenemos ya la bomba sumergible de 1 HP y medio que vamos a instalar en el pozo tubular. Esta bomba, su salida de descarga es de 1¼ pulgada. Vamos a utilizar tubería o manguera de polietileno de 1 pulgada para esta bomba. Aquí tenemos el control box de la bomba y algunos materiales que trae esta bomba sumergible. Observamos aquí la ficha técnica que trae la bomba y nos dice que es una bomba de 1 HP y medio, consume 1.1 kW. Ella puede succionar 128 metros a 104 metros. El voltaje de esta bomba es de 220 voltios a 60 ciclos. Ya hemos mostrado en otros videos cómo colocar el adaptador que lleva en la salida de descarga. Te vamos a mostrar solamente el proceso de la bomba cuando la introduzcamos en el pozo tubular. Ok, mi gente de YouTube, tenemos aquí ya la bomba conectada. Tenemos aquí el cable que vamos a utilizar para energizar la bomba desde el control box. Observen dónde lo tenemos. Aquí tenemos un aislante termocontraíble para cubrir esa conexión que hicimos. Nuestro cable que compramos de 3 hilos trae 3 cables. Uno marrón, uno azul y uno verde. El cable que viene de la bomba, que está aquí para conectarla, trae 4 cables. Trae un cable verde para la tierra física, pero no lo vamos a utilizar en este caso porque el cable que compramos tiene 3 cables. Entonces, en el cable negro que tenemos aquí, vamos a colocar el cable verde del cable que compramos. Y en el cable marrón que viene de la bomba, vamos a colocar el cable marrón del cable que compramos para energizar la bomba. Entonces, el cable que compramos para energizar la bomba está allá y viene por aquí. Tiene un cable azul. Lo vamos a conectar en el cable azul. Aquí dice el cable azul que tiene la numeración número 5. El cable marrón, la numeración número 6. Aquí lo dice. Y el cable negro, numeración número 4. Cuando vayan a conectar estos cables, lo anotan aquí en la caja del control box, porque el control box viene numerado con esas 3 numeraciones, 4, 5 y 6. Entonces, el cable verde va a ser el cable negro, que será la conexión número 4. El cable marrón con marrón será en el control box la conexión número 6. Y el cable azul, la conexión número 5. Eso va a ser en el control box, que lo van a hacer así. ¿Por qué? Porque estamos aquí intercambiando un cable, recuerden, de color. Este cable verde que tenemos aquí, que viene del cable que compramos, debería de ser negro, pero es el que conseguimos y debemos de trabajar así. Entonces aquí tenemos el aislante termocontraíble. Uní todos los cables de esta manera y le coloqué tape para que me puedan entrar aquí en el aislante termocontraíble para cubrir esa conexión.
Observen cómo va a quedar el aislante termocontraíble cubriendo la conexión. Vamos a darle aquí un poco de calor o fuego para que se contraiga y cubra toda la conexión que hicimos. Ok, mi gente de YouTube, tenemos ya la soga que va a amarrar la bomba. Tenemos aquí ya el aislante termocontraíble cubriendo toda la conexión. Observen lo que hice aquí. Aquí amarré esta conexión de aquí hasta acá con un tie wrap. Coloqué tape también. Y dejé aquí un pequeño espacio colgando. Esto es porque estas bombas, cuando las encendemos, hacen un pequeño giro o medio giro, y esto es para que no dañe el cable. La bomba está amarrada, como le expliqué. Tenemos aquí el conector colocado. Colocamos aquí el adaptador de 1�¼ HG. Y el adaptador de polietileno de 1 pulgada. Manguera de 1 pulgada para esta bomba. Observen aquí. Vamos a introducir la bomba en el pozo. Y lo vamos a hacer de esta manera. La vamos a colocar aquí y la vamos a ir dejando bajar poco a poco por el pozo tubular hasta que ella llegue al fondo del pozo. Ok, mi gente de YouTube, debido a que estaba lloviendo mucho aquí, tuvimos que hacer este trabajo rápido. Ya la bomba está colocada, observen bien cómo cubrimos toda la parte de la bomba. Tubería por aquí, como expliqué. Pasa aquí. Ya vamos por aquí. La tubería va por aquí. Observen. Ahora vamos a ranurar para la cisterna. Y aquí tenemos el cable que va a energizar la bomba sumergida. Vamos a ranurar aquí para entrar aquí al cuarto de máquinas, donde se encuentra la otra bomba de agua, la que suministra agua a la casa.